Bueno, eh, por parte de infancia y adolescencia, el Departamento de Policía, en cabeza de mi coronel Carlos Angarita Tantolines, eh, comandante del Departamento de Policía de Arauca, pues se han desplegado una serie de acciones y coordinaciones con el Instituto de Bienestar Familiar para estas festividades, ferias y fiestas del municipio y del Departamento de Arauca. De igual forma, también vamos a tener unas recomendaciones en las festividades de en el tema de, y prevención del uso de la pólvora precisamente sobre la pólvora subintendente quiere preguntarle cuáles son esas acciones o cómo ustedes van a contrarrestar que se presenten esos accidentes por parte de los niños no tengo entendido que ustedes también adelantan estos operativos de cercanía con la comunidad para eh, evidenciar dónde se están comercializando este tipo de elementos Bueno sí pues por parte de, de nuestro grupo y el grupo de policía de aquí el departamento de policía arauca pues se eh, despliegan a través de la, la ley 1801 del 2016, pues eh, una serie de acciones en temas de prevención, en el tema de prevención con el fin de, que, de minimizar y que no se nos vayan a presentar algunos hechos donde se puedan ver implicados niñas, niños y adolescentes en el uso inadecuado de estos, de estos elementos pirotécnicos que pueden traer consecuencias fatales, tanto físicas, psicológicas y sociales para nuestra comunidad. ¿Qué pasa, subintendente, cuando se evidencia eh, o de forma infragante se si, eh, encuentra en una persona que está comercializando este tipo de elementos que, como sabemos, está prohibido en Colombia? Bueno, pues eh, teniendo en cuenta que hay una ley, una ley que es la 2224 del 2022, pues donde se, hay unas, unos parámetros para que esta gente... Que expende estos, estos elementos pirotécnicos, cumpla con, esas, con, esas, con esos parámetros, pues policía en todas, sus, en todas sus dependencias, en todas sus especialidades, pues estará muy pendiente a, a hacer estas verificaciones, ya que el que no cuente con, esta, con estas especificaciones que impone esta ley, pues se verán inmersos en diferentes investigaciones, tanto por parte de disciplinarias como por parte de la fiscalía. Entonces, es bueno, es bueno que, que tengan conocimiento. Y segundo, pues eh, que para las personas que no tienen conocimiento y de pronto traen este producto menudeado, puede ser del vecino país o de otro departamento, para ser vendidos, distribuidos pues, en los diferentes espacios, en los en diferentes entornos, tiendas de barrio, de eh, diferentes localidades, pues la invitación es a que estas personas pues tomen conciencia y no realicen estas acciones, ya que venderle estos, estos elementos a estos niños, porque uno de niño pues por lo general siempre es la curiosidad. Entonces eh, pueden, se pueden ver inmersos en alguna investigación, alguna situación. De todas maneras, la ley 1801 y por parte de nuestros funcionarios de policía, de vigilancia, pues estarán encargados de estar vigilantes a este tema, al llamado de la comunidad, a la línea 123 de, de la Policía Nacional para que pues ayuden a denunciar cuando estos, estas situaciones se están presentando en estas comunidades y poder llegar y, y verificar estas situaciones y así pues ponerle un, una, una caución a esta persona y pues evitar que se nos presenten hechos lamentables. Hablemos de la campaña nuevamente sobre Internet y soy enfático en esto porque ustedes, al recorrer las comunidades y los barrios de la comunidad araucana, eh, ustedes tienen ese contacto directo con un padre, con una madre o con, sea quien sea el responsable a cargo de ese menor. Ustedes, ¿qué le dicen ahí a esa persona para que un niño resulte eh, o evite ser que, eh, resulte evitar o, sí, se evite que pueda verse afectado por la quema de este tipo de elementos? Bueno, con el acercamiento que realizamos a la comunidad y por parte de, de infancia y adolescencia, cuando llegamos a estas comunidades, pues ese es recalcarle mucho a, a estos padres de familia de que no seamos negligentes y que atendamos. Eh, pues eh, a nuestros hijos, que verifiquemos qué están haciendo, dónde están, con quién están, porque cuando ellos se nos salen de nuestro entorno, pues eh, realmente no sabemos si van a una tienda o van con unos amigos y pues como sabemos, los juegos pirotécnicos para nuestros niños son muy atractivos, pero ellos desconocen, desconocen las consecuencias que se, que se, que se presentan al manipular estos elementos. Entonces, pues por parte de Policía de Infancia, Adolescencia y, y demás cuadrantes y especialidades, pues la, se enfatiza mucho en llegar a estas comunidades, a estas familias y, y recalcar mucho hacer ese tema de prevención donde cuando se vaya a manipular estos elementos estos elementos solamente pueden ser manipulados por personas adultas nada los niños no no pueden estar manipulando ninguna clase pólvora para niños no hay solamente los adultos pueden manipular con responsabilidad estos elementos y cuando nuestros niños estén realizando estas acciones pues como padres de familia para no ser negligentes pues debemos hacer ese llamado a atención y lo más y lo más específico que deben de ser es, es denunciar denunciar a la línea 123 o a la línea 141 del de, de Instituto de Bienestar Familiar para que así pueda la policía llegar y atender esos requerimientos y pueda hacer esas sanciones a esos establecimientos que estén distribuyendo estos elementos pirotécnicos que como repito pueden causar y pueden hacer un daño daños lamentables.